Yanna. Hola. Oye, mira, ¿hay un chiclecito? Sí, sí. Ya, este. Este prefiero. Ya. ¿Ese? Ya. Sí. Acá. Ya. José. ¿Qué, Yanna? Me ha llegado carta. No. ¡Oh! Te basaste, Yanna. Buena. Chao. Chao. Este es Hans, un aventurero alemán que ha viajado por el mundo subiendo montañas y haciendo lo que más le apasiona, el deporte aventura. Actualmente se encuentra en los últimos preparativos para su viaje a Chile. Jamás ha puesto un pie en Sudamérica. María José lo recibirá en Santiago para mostrarle en parte nuestro país y compartirle nuestra cultura. Ich bin hier gerade an der Internetrecherche. Das ist mache ich immer so, wenn ich verreise, ne, weil das Internet bietet mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, sich über das Land zu informieren. Ne. Und natürlich gucke ich immer ganz viele Fotos an und die Fotos von Chile sind fantastisch, also wunderschön. Und wenn ich diese Natur hier auf dem Bildschirm sehe, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein soll, wenn ich dann wirklich dort bin. ¿Aló, Hans? ¿Aló, María José? Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué alegría. Estoy acá en Berlín en las últimas preparaciones ahora para mi viaje a Chile. Qué bueno que estamos en contacto ahora. Sí, qué bueno. Tengo muchas ganas de conocerte y que llegues a Chile para mostrarte mi país. Yo también estoy muy ansioso ya. Como te dije, estoy en las últimas preparaciones y estoy muy ansioso de ir a tu país y obviamente también para conocerte a ti. Ay, qué bueno, ya, o sea, tienes más o menos... Tú nunca has venido a Chile antes, ¿verdad? No, eso es la primera vez que voy a Chile, es la primera vez que voy a Sudamérica. Qué bueno, te vas a sorprender. No tengo cómo mostrarte porque acá no me funciona como el tema de la imagen, no te puedo ver, pero quiero que nos coordinemos de alguna forma y yo te voy a buscar al aeropuerto, voy a usar... Mira, tengo un gorro de lentejuelas rojas para que tú me puedas reconocer cuando llegue al aeropuerto, ¿ya? Ah, súper. ¿Te entiendes? Sería bueno, sería súper bueno. Y claro, ahí nos vemos, te digo, y yo también feliz. Good. Bueno, no me imagino que eres rubio, ¿no? Como buen alemán, ¿cómo va a poder reconocerte? Digo yo. Mira, yo creo que yo soy el prototipo del alemán, yo soy... Muy alto, tengo el pelo rubio, yo puedo reconocer seguramente inmediatamente con tu coro rojo. Excelente, bueno, oye, Hans, bueno, te dejo ahora porque tengo que seguir mi recorrido y te espero mañana en el aeropuerto, ¿ok? Abrazos. Igual, saludos a Berlín, Chile también, un beso. Chao, chao. Alemania hat Weltmeister. Also das hier ist mein großer Freund. Das ist mein Hund, der Bruno. Am Flughafen von Berlin. Jetzt geht's los. Ich fliege nach Chile. Das ist mein Ticket. Und ja, ich bin schon ganz nervös und ich freue mich auf Chile. Und ja, wir sehen uns in Santiago. Okay, ciao. Son las 8:15 de la mañana, estamos prontos a recibir a nuestro gran invitado de hoy, que es Hans, este alemán,
que viene a Chile a conocer nuestro país, a recorrerlo completo, a hacer de Puerto Aventura como muchos turistas, muchos extranjeros que quieren conocer Chile. Así que una bonita experiencia y un buen momento también para conocer en profundidad mi país. Así que nada, le dije a Hans que yo me iba a poner un yoki rojo con lentejuelas para que él me pueda reconocer. Así que aquí está. Y bueno, los invito a Visito Chile. María José. Hola. Hola. Oye, sí, ¿verdad? Qué bueno que estés. Bueno, vamos a construir ya. Bueno, entonces, hasta mañana. ¿Qué quieres hacer ahora? Dime tú, ya que, bueno, no podemos entrar al Teatro Municipal, pero ¿qué quieres hacer aquí? Mira, yo tengo un poco hambre. Y ¿sabes lo que me gustaría comer? Me gustaría comer algo típico chileno. ¿Tienes alguna idea? Ok, man. Sí. La verdad es que tengo una gran idea de un lugar muy típico que yo creo que te va a encantar. Ok, mamá, ¿es cerca? Es cerca. Ok, vamos. ¿Qué te parece? ¿Y aquí vamos a comer? ¿O? Acá mismo vamos a comer, aunque tú no lo creas, y vamos a comer muy rico además. Pero, ¿es un mercado, una feria? ¿Qué es? Bueno, es un mercado, una feria, puede encontrar desde ropa, verduras, puede encontrar flores, la gente es simpaticísima, muy entretenida, ¿no? Es sorprendente. Yo creo que... Gran lugar así en Alemania por lo menos no existe. Júramelo. Excelente. Misión cumplida. Pero porque me gusta mucho. ¿Miramos un poco? Pero te invito a conocer la Vega, vos. Después de usted. Alemán, eso se llama Essigurke. Essigurke. Este, justamente este. Ah, este, ¿cómo este? Un Essigurke. Mira esas salchichas. Sí, son buenas. En Alemania se comen muchas salchichas también, como ¿en serio? Se hace barbecue o asado, se dice que. Aquí barbecue también le dicen los pitucos. El pulpo Pau, ¿no es cierto? Murió. Murió. ¿Por qué? Porque dijo que Alemania va a perder eso. Tiene razón. Lo mataste con razón. ¿Y por qué cuando dijo? Pobrecito. ¿Pero por qué cuando el pulpo se metía a la piscina no dijo que Chile iba a ganar? No sé, po. No sé. Eso lo matamos, po. ¿Ah? ¿Sí o no? No, hizo un buen trabajo el pulpo Pau. No, pero que nunca lo puso en Chile. No, po. ¿Cómo se...? ¿Una pata? ¿Cómo se cocina? Esto se echa en agua helada. Agua helada. Agua helada a cocer. Ah, ya. Y le puedes poner unas bebidas de cuadrito con cáscara y todo. Yeah. Y unos dos dientes de ajito. Y en momento de hervir el agua, un cuarto hora hirviendo el agua. Ah, ya. Ah, avocado, me encanta el avocado. ¿Cómo se llama? Avocado. Avocado. Sí, palta. ¿Cómo se dice? Acá se llama palta. Aquí la señora Anita nos puede ayudar. Tiene otro nombre. ¿Cómo lo ocupan ustedes? Sí, como acá también. Pues, ya, sí, exactamente, para porque el pan. Los brasileños lo usan como un fruto con azúcar y limón, pero parece que es un fruto. Sí. Pero esta es la más rica para mí. Me encanta, me encanta. Voy a comprar algunos. ¿Pasoros igual? Esta, mira, esta está blandita, Ya, Juana María, nos vemos, gracias. Oye, bueno, pero ¿te parece que ya nos empecemos como
a adentrar en la parte como de la comidilla y comamos. Una muy buena idea, yo tengo hambre. ¿Vamos a comer? Vamos, sí, vamos. Ya, por acá yo creo. Bueno, Hans, o Hans aquí, este es el lugar donde quiero invitar a almorzar, aquí me está gritando la Nancy, Nancy se llama, vamos a ir a comer donde Rodrigo. Vamos. Estaba muy buena la cazuela. No, super lindo, super calentito. ¿Te gusta el lugar? Mira, me encanta el lugar y es, así es como uno tiene un poco la imagen de Sudamérica, ¿no? Allá, claro. cuando llegué a Santiago, yo pensaba, mira, Santiago podría ser una ciudad en Europa también, en España, porque está bastante ordenado, y, pero aquí hay mucho ambiente, ¿no? Sí, o sea, todo el ambiente. Bueno, y a ver, entrando más en profundidad ahora, me gustaría como que nos sentáramos como a reflexionar o conversar sobre qué es lo que te motiva a ti para venir a Chile. Mira, yo originalmente no soy de Berlín, ¿ya? Yo estoy trabajando en Berlín, tengo ahí mi pequeña empresa. Yo soy del sur de Alemania, de la Selva Negra, ¿no? ¿Selva Negra? Sí, sí. Y está en el sur, en la frontera con Suiza, con Francia. Ay, ¿no? Ni siquiera lo había escuchado, como la torta. Sí, como la torta Selva Negra, exactamente. Y bueno, yo en toda mi vida practiqué mucho deporte, me gusta mucho el deporte auto, ¿no? La montaña, soy montañista, ando mucho en bicicleta. Y obviamente a la gente que practica este tipo de actividades, Chile le llama la atención. La gente a veces, los mismos chilenos a veces no sabemos como los atractivos turísticos y la dimensión de los paisajes que podemos llegar a tener. Es increíble que muchos extranjeros como tú vienen a Chile y muchos chilenos se van al extranjero y no se toman el tiempo como de conocer como nuestra geografía. En Alemania, en la televisión, hay muchos reportajes. Yo vi reportajes de Torres del Paine, por ejemplo, de Patagonia. Es conocido como paraíso de actividades en aire libre en todo el mundo, creo. Mi idea ahora es de quedarme unos 2 o 3 días aquí en Santiago y hacer una caminata cerca de Santiago que yo averigüé en un libro. Y me gustaría invitarte si tú tienes ganas de participar. Es que me encantaría. Además, sí, yo tenía mucho, pero yo creo que ahí te maneja mucho mejor que yo, así que te voy a seguir. Para la Carola.